El Senado sancionó una nueva movilidad jubilatoria. Sin embargo, el presidente Javier Milei confirmó que la vetará. Para reafirmar su decisión, la Anses publicó el haber mínimo para septiembre de 2024. Por ello, se pueden calcular los nuevos montos de las pensiones no contributivas. El importe de las PNC está sujeto al monto de la jubilación mínima. Tanto las otorgadas por discapacidad como las de por vejez son el 70% de la mínima. Por ello. Su monto subirá a 164.178.16 pesos el próximo mes. En cambio, la pensión no contributiva para madres de siete hijos equivale al haber mínimo. Es decir, será de 234.540.23 pesos. Estas beneficiarias también cobran la tarjeta alimentar por sus menores de hasta 14 años inclusive. Hasta el momento no se confirmó un bono de ANSES para septiembre. No obstante, se da por descartado que se volverá a decretar un plus.